el mediodía de la primavera tapatía hace demasiado calor. El sol se cuela por todos lados y la ciudad se apresura, igual que los transeúntes que van y vienen como sombras que pretenden huir de esta calina, de este bochorno que atonta. Las largas filas de automóviles que contrastan con el pasado que late entre los edificios. Vago como un simple turista en mi propia ciudad. Y ese de aquí es el Jardín del Carmen y al fondo el Templo del Carmen. Y de acá del otro lado está el Convento del Carmen, ya como museo. Aquí presentan obras de teatro y exposiciones, muy bonito para que vengan a visitarlo, a conocerlo por dentro. En 1949 aquí era una sola pieza, era el Convento del Carmen, pero en el 50 abrieron la calle y separaron la capilla de los dormitorios. Y aquí al lado es el Parque Revolución, dividido en estas dos cuadras con el Monumento de Carranza y Madero. En este lugar estuvo la primer cárcel de Guadalajara, llamada la Penitenciaría de Escobedo. Al paso del caballo, vamos al trote, es tranquilo, van viendo los edificios como si fuéramos caminando parte por parte, las casas, los templos, palacios, mercados, cosas que no vamos con ninguna carrera, porque si va usted en un carro, vienen carros atrás de usted y le van pitando y lo van carrereando. Si va en una moto, igual. Si va caminando, pues también por ir caminando y ir cuidándose de delante, pues que lo puedan aventar o algo. No, y en cambio pues, va sentado cómodamente y le van explicando en la calandria qué lugares puede visitar, cómo se llaman, qué es lo que hay, qué puede comer en varios lados, pues va más tranquilo, ¿verdad? Aquí la Universidad de Guadalajara Nueva y la Universidad de Guadalajara Antigua, hoy en día Museo de las Artes. Mucho la atención de ser cochero, o sea, más bien me llamó la atención de hacerlas, o de repararlas, de restaurarlas, o de crearlas, ¿no? De crear nuevos modelos, o darles vida más bien a los coches. Desde que yo tenía 7 años salí de la primaria y luego me ponía mi papá a ayudarle. Me ponía a ayudarle, ponte a recoger estos tornillos o ponte a cambiar estas cosas de aquí o inclusive ponte a barrer, ¿no? Entonces yo veía cómo, pues, cómo las empezaba, cómo él trabajaba, su manera de trabajar y a mí me gustó. O sea, el detalle más importante de todo esto es que le guste a la persona lo que está haciendo. Un cochero, pues primero que nada, tiene que capacitarse, estudiar, ser un poquito historiador para poder ser guía de turistas, conocer la ciudad, los pueblos que nos rodean, las costumbres, las religiones, los partidos políticos y todo, para poder platicar con la gente que nos visita. Desde mis abuelos, mi abuelo, por parte de mi papá, él fue cochero en 1910 más o menos aproximadamente. Fue cochero, él las manejaba en el centro, cuando había muchas calandrias, porque ahorita definitivamente se están acabando. Entonces, mi papá también fue cochero más o menos en el 1965, fue cochero también él y de ahí empezó. Él empezó a reparar una calandria que él compró
A alguno de los otros cocheros que había en el sitio le gustó y de ahí se fue haciendo el taller. De ahí fue, empezó a hacer calandrias, a repararlas y hasta la fecha. Desde los 13 años, pues se siente muy bien, sí me gusta el trabajo este, pues contento, orgulloso, pues de que a veces está muy larga la calandria, está muy larga y no, puedo dar las vueltas bien. Satisfacción porque haga cuenta de la nada, o sea, vamos a decir, empieza uno a trabajar, gracias a Dios, el lunes dice uno, voy a empezar ahora, voy a empezar un coche nuevo y tenemos una meta de terminarlo en de 15 a 22 días, entonces de la nada nace. Cada calandria, cada carroza parece una estampa, una imagen deslavada de lo que hubo.